Mira, película, la de Mel Gibson. Esos sí son creadores. Y no es por el dinero, y no es por la popularidad, por la fama o por Hollywood. No, 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 no. Por los timbales que tiene. Mel Gibson acaba de estrenar una película, Sonido de Libertad se llama, que habla del tráfico de niños, donde los explotan sexualmente, los ponen a trabajar. Mel Gibson, en medio de la administración demócrata más mediocre, en medio de la radicalidad demócrata, en medio de un Hollywood completamente vendido a la agenda woke, todos millonarios y todos hablando de lo que no saben, Mel Gibson se sobrepone a todo eso y en el medio de ese Hollywood dice: voy a hacer una película que habla de todo lo que esta gente quiere ocultar. Y ha tirado tremendo peliculón. Estos son verdaderos creadores. ¿Tú crees que Mel Gibson no va a tener problemas por esto? Claro que los va a tener. Y claro que los va a enfrentar. Y claro que los va a asumir. Y claro que la gente va a apoyar a Mel Gibson, porque saben que esta denuncia que está haciendo con esta película va a traer consecuencias. Esta gente yo la respeto, coño. Esta gente son gente que vienen con una película, con un mensaje. Estos son verdaderos creadores. Pero los cuatro come mierda del Icai, que hasta el otro día se la estaban chupando al viejo pájaro del chalequito. ¿Cómo se llamaba el viejo de mierda ese? Que luchó en la sierra con Fidel Castro, que era la cantimplora, junto a Celia Sánchez Manduley en la Sierra Maestra, Armando Guevara. Hasta el otro día toda esta gente estaba besándole el fondillo a Guevara. Ay, pero ahora se ofenden. Y ahora, ¿cómo es posible que saquen un material sin el permiso de su productor? Ustedes son todos esclavos. Ustedes no tienen derecho a decidir y ustedes han permitido no decidir absolutamente nada. ¿De qué ustedes se quejan? ¿De qué ustedes se alarman? Señores, de verdad, el sector artístico cubano, ustedes dan pena. Ustedes dan vergüenza. Ustedes son verdaderos traidores al pueblo cubano, al dolor del pueblo cubano. Toda esa intelectualidad mediocre, toda esa intelectualidad que para publicar un libro tiene que ir a humillarse a la cosa este de la imprenta, del libro, que tiene que buscar un financiamiento internacional, que tienen que jinetear como loco para que le publiquen una columna en cualquier periódico. Y ustedes siguen aplaudiendo a los que los obligan a todo eso. ¡Qué asco dan! Por eso prefiero 20,000 veces a los reparteros, que desde su ignorancia, desde su incultura, desde lo poco que pueden hacer, coño, por lo menos denuncian lo mal que está en el barrio. Por eso prefiero La Madrigal 20,000 millones de veces, que desde su pequeño espacio en YouTube es capaz de denunciar con su youtubazo, con su contenido. Esto es una verdadera representante de los medios que representa el dolor de la gente. Pero Gustavo Pérez. Sí, ¿cómo se llama este? Fernando Rojas. Pero el Pichi, que cuando no está en España, está viajando en un festival presentando toda esa retragila de películas mal actuadas. Porque si hay alguien mal actor en este mundo, ese es el Pichi. El Pichi, tuvo la suerte de que Titón le dio ese personaje y tuvo la suerte de haber puesto la Pichi en el lugar correcto. Porque la verdad, esa criatura es para que se dedique a hacer dulce, que se dedique a vender mi pancito de miga dorada. Pero es, oye, yo vi un Santos Luzardo en una Doña Bárbara por Esther Gori, una actriz argentina que es una mostra. Y yo era más masculino que el Santos Luzardo que hizo Pichi. De verdad. Y entonces lo meten en todas las reuniones. Está en todo. Ay, súper cool, súper preocupado. Tremendo perro chivato. ¡Da la cara, maldito!
maricón. Gracias, Lucy. Hoy sí viniste en sintonía con lo que estábamos hablando aquí, mi vida. Chiva. Cuando ustedes sean capaces de oponerse a ese sistema y poner en función eso que ustedes llaman talento que tienen, en función de denunciar la miseria y la realidad que vive ese pueblo, es que cualquier cineasta, cualquier persona que tenga una cámara y que tenga el don de poder contar historias, óyeme, le hace así, puchero, el alma, por poder contar cada vicisitud, cada tragedia de la familia cubana. Pero ustedes no son capaces de eso, ustedes son muy cobardes. Ustedes para lo único que sirven es para hacer estas payasadas, reuniones, más reuniones, porquería. Ni representan sus obras la realidad, ni cuentan la verdad, y se escudan detrás de una denuncia mierdera, teniendo tanto para decir, una denuncia, una pincelada para darle a ese pueblo hambriento de sueños y ganas la idea de que ustedes están denunciando alguna de sus miserias. Ustedes dan asco. Pena no, asco es lo que da.